Penalti a favor de Cruz Azul por otra nahueleada, de esas que le gustan hacer a Nahuel Guzmán. El portero de los Tigres, ya con el balón controlado, elevó la pierna y sin ninguna necesidad para tropezar al delantero cementero. El árbitro, Eduardo Galván, fue al VAR a verificar y se marcó la pena máxima. Pero el patón no se iba a quedar así. Guzmán echó mano de toda su experiencia y se hincó sobre la línea de gol, provocando que Silvante lo fuera a obligar a levantarse. «Explícame por qué no puedo estar así», gritaba el portero. «Pero explícame por qué no puedo estar así», pedía explicaciones el argentino. La jugada ocurrió al minuto 53. La regla 14 del penalti habla acerca de la posición del portero. El guardameta defensor deberá permanecer sobre su propia línea de meta frente al ejecutor del tiro y entre los postes de la meta hasta que el balón esté en juego. No habla si era de pie o hincado. Al final, Nahuel Guzmán se quedó prácticamente en cuclillas y todo el escándalo que hizo sirvió para sacar de concentración a Jonathan Rodríguez de Cruz Azul, que echó el balón a un lado de la portería. We'll be right back.